Delincuentes robaron accesorios y útiles escolares de una escuela fiscal ubicada en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Según las madres de familia y los comerciantes del sector, es la tercera ocasión que ese centro educativo es blanco de lampa. De lejos, las madres de familia de la escuela Clara León de Posligua afirman que aquí la seguridad no tiene la mejor calificación, en Monte Sinaí. Como la escuela ya queda sola, pues entonces por eso son los robos, ahí no sé. ¿Qué se han llevado? O sea, se llevan las cosas, los que son los útiles de aseo. No es la primera vez que se meten en la mitad de la madrugada, sostienen otros moradores. Se meten por la reja porque son fáciles para trepar. Entonces se suben y están como en su casa ellos. ¿Qué se están llevando? Todo lo que son libros, cuadernos, cosas de los niños. Es el fin de semana que se robaron. Que se robaron esos ventiladores porque se han perdido una silla y cosas así de los niños, de los útiles escolares que le dejan ahí para los niños pequeños. Según los gendarmes del distrito Nueva Prosperina, hay planes operativos que buscan prevenir el cometimiento de más delitos. Tenemos en la noche lo que es Plan Ciudad de Noche Segura, para evitar así que hagan estos tipos de actos delictivos, igual se hace un patrullaje preventivo. En ese caso nosotros tenemos a las personas identificadas, pero como no hay algún tipo de denuncia en contra de eso, al hacerles un registro no evidenciamos ningún objeto que tenga de su pertenencia y que no puedan justificarlo. Ninguna autoridad o docente del establecimiento tenía autorización para dar declaraciones. En un comunicado oficial, el Ministerio de Educación expresa su mayor repudio a todo acto vandálico que afecte la integridad física, seguridad y bienestar de la comunidad educativa. A la par de la denuncia penal efectuada, el distrito y la autoridad de la unidad educativa darán seguimiento legal a la denuncia. Además, se ha gestionado con la Policía Nacional el fortalecimiento de los operativos. Yo le he dicho a ellos, dejen prendido los focos, para que más que sea que alguien de los que tengamos enfrente vean, pues. Pero no hay eso, pues. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Buscar algo con un palo, algo para sacar, y ellos lo único que hacen es amenazar de muerte. Ellas solo quieren tener la certeza de que al amanecer no falte nada más, que la delincuencia común no se les siga llevando hasta el conocimiento. A los niños de Monte Sinaí, informó Jorge Escobar.